Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo espectacular. Vean qué bonito saco. Está súper bonito. Me encantó y les voy a enseñar. Vean, aquí acá las mangas, su solapa. Está bien bonito. Se hace con un cuadro, vean, un cuadro muy grande. Vean, es un cuadro muy grande donde dejo los espacios para las mangas y luego tejo las mangas. Pero a la hora que se lo ponen, se forma un saco hermosísimo con el cual ustedes se van a ver muy bien y les va a encantar. Déjanselo, está súper fácil, la puntada está muy bonita y yo sé que les va a encantar. Así que las invito a todas a que se suscriban, que me regalen un like, que compartan este video. Y ahora sí, cuanto antes, les doy la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer este saco. Vamos a ocupar 500 gramos de esta hilaza de un grosor medio y vamos a ocupar un ganchillo del número 3.5. Bueno, pues ahora sí empezamos. Recuerden que este saco es talla unitalla. Vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo y vamos a tejer 200 cadenitas. Recuerden que este saco es unitalla, debe de ser muy amplio, aunque lo vean grande, así déjenlo. Si ustedes lo ven en la foto demasiado grande, pues le pueden quitar 10 cadenitas, así que les quede 190 cadenitas. Vamos a tejer las flojitas. Miren, yo voy a hacer una muestra, nada más voy a tejerlo con 40 cadenitas porque yo ya tengo mi lienzo hecho. Yo tejí 40 cadenitas más 3 cadenitas más y vamos a empezar a contar del gancho hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la número 5 vamos a tejer un abanico que son 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. ¿Sí? Así nos va a quedar, vean. Ahora tejemos 1, 2, 3 cadenitas y vamos a contar 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a tejer un medio punto. Nuevamente 3 cadenitas. 1, 2, 3 y en la número 4 volvemos a tejer otro abanico y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren cómo tiene que quedar toda la primera vuelta. Tenemos que terminar con un punto final de la misma forma que empezamos, ¿sí? Bueno, segunda vuelta, volteamos y vamos a tejer 3 cadenitas. Y nos vamos a tejer arriba del abanico y vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente arriba del abanico nos saltamos todo esto y volvemos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente acá. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, terminamos la vuelta y siempre tenemos que terminar de la misma forma como empezamos, ¿sí? Acuérdense, empezamos con punto alto y luego abanico, igual acá. Volteamos nuestro tejido, subimos 3 cadenitas, que serían como el punto de orilla. Y luego 3 cadenitas más, que ya es parte de la puntada. Medio punto, en medio de los 5 puntos altos, 3 cadenitas. Y en el espacio de aquí, vamos a tejer
el abanico que tejimos en la primera vuelta, ¿se acuerda? Dos cadenitas y dos. Una y dos. Una, dos y tres. Y nos vamos acá. Una, dos y tres. Y otra vez abanico. Uno, dos, dos cadenas y dos. Uno y dos. Miren. Si ustedes se fijan, esta vuelta es esta, que es abanico, tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, abanico. Lo único que hicimos fue invertir, invertir. Ahora, en la siguiente vuelta, aquí va a ser los cinco puntos altos y aquí de los lados las cinco cadenitas, estas que tejimos acá. ¿Sí? Vamos a terminar la vuelta, les enseño cómo subir y ya para que nos podamos seguir solitas. Queda bien bonita esta puntada y les va a lucir muchísimo. Miren, terminé la vuelta como la empecé. ¿Sí? Siempre vamos a terminar como empezamos. Aquí volvemos a voltear y fíjense, aquí nos tocarían los cinco puntos altos y aquí nos tocarían cinco cadenitas. Entonces vamos a subir nuestro punto de orilla, que serían tres cadenitas más cinco más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y nos vamos a tejer los cinco puntos altos. Y si se fijan, se vuelve a repetir. Es una, cada dos vueltas se forma una serie. A ver, déjenme terminar este bloque. Tres, cuatro y cinco. Y cinco cadenitas, vean. Entonces, estas dos ya las estoy repitiendo acá. Lo único que quiero es que vayan viendo la orilla, que nos vaya quedando igual de un lado que del otro y nos vaya quedando en forma recta. Y nos vamos a ir tejiendo estas dos, luego estas dos, así, series, hasta tener lo largo que necesitemos de la cadera hasta nuestro sisa. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 series. De largo, vean, yo ya tengo todo. Vean qué bonita se ve la puntada. Ya puse la cinta métrica y mide de ancho 1.30, ¿sí? Para que más o menos tengan ustedes una, un este. Ay, no, perdón, es 1.50. Es 1.50 de ancho y de largo, que son 11 series, más o menos aproximadamente, porque acuérdense que ya con la plancha cambia. Son 35 centímetros de largo, ¿sí? Bueno, aquí cuando ya tengamos este largo, vamos a sacar la mitad. Esta es mi mitad. Bueno, de la mitad hacia acá me fui 1, 2, 3 y 4 motivos. Y de la mitad para acá 1, 2, 3, 4 motivos. Esto es lo ancho de mi espalda. Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a tejer por separado. Primero este lado, luego este lado. Este lo voy a quitar de aquí a acá. Y luego de este lado, siguiendo lo recto de la misma forma como tejimos acá, ¿sí? Vamos a tejer este, este y este. Miren, aquí ya empecé a tejer. Ahora les digo con cuántas series me quedé, porque esto es de la sisa hacia nuestros hombros. Y aquí es donde va a quedar el hueco para sacar las mangas, ¿sí? Vamos a tejer unas vueltas y luego vamos a volver a unir para tejer todo recto para formar el cuello. Y nos queden aquí los hoyitos para nuestras mangas. Bueno, voy a seguir tejiendo y ahora les enseño. Voy a tejer por separado estas tres partes y les digo con cuántas series me quedé. Miren, ya tejí y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 series. Tejí este aparte 6 series y este me falta un poquito. Bueno, cuando ya tenga mis tres partes tejidas, entonces voy a empezar a tejer trin, trin, otra vez de la misma manera que tejimos acá, como para unir. Ya nada más les voy a decir con cuántas vueltas me quedo para formar la parte del cuello y estos hoyos que quedan van a ser nuestras mangas. Más o menos medí y mide 25 centímetros.
Sí, la altura, pero acuérdense, son de series, acuérdense, cada serie es de dos vueltas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿sí? Bueno, termino mis tres lados y empiezo a tejer parejo como estábamos tejiendo acá, ¿sale? Bueno, cuenten que les queden los mismos motivos. Ya nos vemos para que les diga cuántas vueltas tejí para el cuello y empecemos a tejer la manga. Miren, aquí tengo el espacio para la manga y tejí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 series, ¿sí? Esto va a ser parte del cuello. Voy a tejer la manga y me lo voy a medir. Si necesito más vueltas de cuello, le voy a poner más, ¿sí? Entonces vamos ahorita a empezar la manga y luego vamos a ver si agregamos más series para el cuello. Quiero ponerme la manga para ver, presentarlo y ver cómo se ve, ¿sí? Bueno, vamos a quitar este marcador y vamos a empezar a tejer alrededor con la misma puntada. Para sacar la medida que necesitamos para nuestra manga, vamos a hacerlo de esta forma, fíjense, yo le hago así. De esta parte de abajo que ya está tejida, bueno, este es mi brazo de abajo, pero mido mi brazo de arriba, hagan de cuenta de acá, de lo más gordito, y veo cuántos motivos necesito para, hagan de cuenta que si es acá, cuento cuántos motivos necesito para hacer este ancho de manga. ¿Sí? Porque si luego empezamos a tejer acá y nos queda muy angostita o muy ancha, entonces esta es la forma más exacta para medir el tanto que necesitemos. Yo ya me medí y necesito 7 motivos. ¿Cuáles son los motivos estos? Uno, este es un abaniquito, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 motivos. Estos 7 motivos son los que voy a tejer alrededor de mi manga. Entonces voy a amarrar aquí, voy a quitar el marcador. Amarramos la hebra aquí. Y vamos a tejer los 7 motivos con los que dijimos que íbamos a empezar, ¿sí? Acuérdense, empezamos con el abanico, que son 3 cadenitas y un punto alto. 2 cadenitas y en el mismo punto 2 puntos altos más para que se forme un abanico. 1 y 2. Tres cadenitas y prendemos acá. Tres cadenitas. Más o menos calculamos que no nos quede tan estirado, ¿sí? Y volvemos a tejer otro abaniquito. Bueno, así nos vamos a ir tejiendo todo alrededor de la manga. Miren, aquí tengo ya la manga. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7 motivos. Ahora cerramos aquí en círculo. Ya cerré porque ya terminé mi vuelta. Vean. Cerramos con un punto deslizado. Y ahora necesito tejer los 5 puntos altos que van arriba del abanico. Entonces me deslizo. Siempre nos vamos a deslizar hacia donde necesitamos para empezar a tejer 3 cadenitas y acuérdense que eran 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Nuestros 5 puntos altos y así nos vamos a tejer toda la vuelta. Cuando terminemos, unimos con un punto deslizado y nos deslizamos 2 puntitos más para iniciar la siguiente vuelta, que se acuerdan, es medio punto, 3 cadenitas y el abanico acá. Igual, igual como estábamos tejiendo acá, así vamos a tejer. Les voy a enseñar, ya tengo tejida un pedacito de manga del otro lado y la tengo con 7 motivos y vean cómo me va quedando la puntada, igual, igual como la estábamos tejiendo, ¿sí?
Aquí fue donde le empecé. Aquí. Ya vieron, este abaniquito ya está acostado y aquí fue donde prendí mis primeros 7 motivos y empecé a tejer. Ahorita voy a seguir tejiendo y ya les digo con cuántas series me quedé para cada manga. Miren, para la manga me quedaron 11 series. Acuérdense que son de 2 vueltas, 11 series. Y la última ya nada más la tejí así. Tejí la parte del abaniquito, ¿se acuerdan? Pero le hice un picot en la parte de arriba. Miren. Se les voy a enseñar a tejerlo porque ya tengo terminado todas las... Es con la misma puntada, pero poniendo este piquito ya se ve como si fueran terminados, ¿sí? Son los 2 puntos altos y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Nos metemos aquí, hacemos un medio punto y terminamos tejiendo los 2 puntos altos. 1 y 2. Y así nos queda. Ya luego 3 cadenitas y prendemos acá, ¿sí? Este terminado va a ser para las mangas. Ahora les voy a decir cuál es el terminado para toda la parte de alrededor de nuestro saco. Acuérdense, de series, tengo 11 series y ya nada más agregué esta más con su lagrimita. Acuérdense que las dos mangas deben de tener las mismas vueltas, así que cuéntenlas bien para que estén igual. Bueno, ahora sí vámonos al terminado de alrededor del saco. Miren, para todo el terminado del saco, todo alrededor vamos a tejer 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5, doble lazada y nos venimos acá. Sacamos 2, 2 y 2, hacemos un punto largo. Nuevamente, 2, 2 y 2 y prendemos. Más o menos calculen la distancia. Que no les quede ni muy jalado ni muy aguadito, que vaya quedando bien, así que su tejido no se les vaya haciendo feo. Nuevamente 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5, doble lazada y nos vamos al mismo punto donde salió la cadena. 2, 2 y 2. Y aquí está. Y prendemos, ¿sí? Y así nos vamos a ir todo alrededor. Y ya con esto terminamos. Hay que rematar todos los hilitos, dar una muy buena planchada a vapor. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? ¿Si les gustó? ¿Verdad que está precioso y súper fácil? Bueno, pues acuérdense que este es un saco unitalla, le va a quedar a cualquier talla, se van a ver hermosas. Si son gorditas, bajitas, flaquitas, altas, se van a ver hermosísimas. Me encantó tenerlas conmigo. Recuerden de regalarme un like, mandarme un comentario, de estar suscritas a mi canal. Me encantaría que pertenecieran a mi equipo. Así que... pues les doy muchas gracias por acompañarme durante todo este tutorial y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.